¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy David Armenta, ombliguito de semana. Bienvenidos a las 4 a las 4, información puntual y precisa. Comenzamos. En Guerrero, pues hicimos un compromiso irrenunciable de hacer de nuestro estado pues un santuario para las mujeres. En la Ciudad de México, durante la sesión de la Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres y Niñas que viven violencias basadas en el género, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó que para estas acciones en Guerrero en este 2023 se aplica un presupuesto histórico de 1,000 millones de pesos. Acciones como el Protocolo Violeta, que contempla la alerta violeta donde se difunde la desaparición de mujeres y niñas sin la necesidad de contar con una carpeta de investigación, el transporte violeta y la atención del matrimonio forzado de menores, principalmente en las regiones montaña y Costa Chica. Es el resultado de un gran trabajo, de una coordinación con la Fiscalía, con los tres niveles de gobierno y, por supuesto, con las instituciones de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública firmó un convenio en materia de videovigilancia con el municipio de Zihuatanejo de Azueta. Consiste en la interconexión de las cámaras del C2 Zihuatanejo con los C4 y C5 en Acapulco, permitiendo un uso amplio de los sistemas tecnológicos, incrementando el monitoreo, así como contar con información en tiempo real para la prevención, investigación, persecución de delitos y de faltas administrativas. Y la SEMARNAT precisó que 22 combatientes contra incendios forestales estuvieron en curso intensivo de capacitación con miras a la convocatoria de trabajo que emitirá el gobierno de Canadá, que busca reclutar personal que ayude en el combate de los incendios forestales en ese país, lo anterior derivado de un convenio tripartita entre México y sus vecinos del norte. La Comisión Técnica del Transporte planteó a líderes del gremio la necesidad de regularizar sus unidades con el pago de tenencia y se les notificó que podrán acceder a un descuento del 100% en multas, recargos y actualizaciones lo que resta de junio, mientras que en los meses de julio y agosto aplicará el 50%. Los transportistas agradecieron el apoyo y respaldo del gobierno del estado por las facilidades para regularizar sus unidades. Gracias por su compañía en esta tardecita de miércoles. Llegamos al final de las 4 a las 4. Soy David Armenta. Nos vemos mañana.